llegó, con sorpresa y emoción, alegría y diversión, frente a tu televisión. Los hijos de la guayaba. No te me subas al coco, no, no te me subas al coco, no, no, cena, no, 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 no. ¿Cómo les va? Muy buenos días desde Ocuituco, esta mañana preciosa amaneciendo en este lugar en donde los ocotes y los conejos andan por todos lados. Bicote, ¿cómo estás? Muy bien, Ray, contento de estar aquí en Ocuituco con este clima tan agradable. La vamos a pasar increíble, no le cambies porque tenemos muchas sorpresas, licenciada. Exactamente, hace un poco de frío, pero el clima es cálido, de tanta bonita gente que está aquí en Ocuituco. Y es un placer para nosotros estar aquí este viernes 7 de febrero. Tengo un excelente viernes, sonría mucho, te recuerdo las redes sociales, búscanos en Facebook como Los Hijos de la Guayaba, en Twitter, arroba Hijos de la Guayaba, sin la letra al final, en Instagram y en YouTube, nos encuentras como Los Hijos de la Guayaba. Oye, y hay que recordar que el alcalde está de fiesta hoy, hace su entrega del primer informe a todos los ciudadanos a las 4 de la tarde, entonces váyanse a escuchar al alcalde que va a estar buenísimo también. Por supuesto, invitado especial del día de hoy, Ray. Es la fiesta democrática de este municipio en donde dará cuenta de todos los esfuerzos que se han podido dar al cabo en este año de trabajo, con temas en donde hoy la obra pública, la seguridad, el tejido social, pero lo más importante de todo, ver de frente a la gente, verlos a los ojos y responderles todos y cada una de esas inquietudes que se tienen en este municipio que ha estado trabajando contra viento y marea, licenciada. Exactamente, como varios municipios ya hemos visto, tienen deudas, pero aún así eso no los para, Vico, no los para. Trabajando y trabajando, pero también quien siempre trabaja y patrulla la ciudad y el estado, ¿quién creen que es? El hombre que viene también a dar un curso en este viernes 7 de febrero a todos y cada uno de los policías para el apañe de todos aquellos que se porten mal, nada más y nada menos que el comandante Batman. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Pues hoy no tenemos invitado, este día somos invitados nosotros. Hoy viernes que estamos de fiesta, estamos celebrando porque somos invitados también. Se va a celebrar el informe del presidente municipal. Y hay fiesta, ¿no? Entonces, mientras yo hago el dibujo, porque no fuimos a Puente de Ixtla. Quiere chillar. Estoy emocionado que vine a Ocuituco. No puede tomar tantito Jerez, el señor Céspedes. Es que ya me tomé una botella de estas. Voy a intentar dibujar al invitado que nos invitó. Ya me hice bolas. Mientras yo dibujo, vamos a Guayaba News. Desde el Centro de Operaciones de Guayabalandia, esto es su noticiero, Guayaba News. Guayaba News, las noticias más guayabas que nadie. Esta es Guayaba News en esta cobertura del informe de gobierno en este viernes 7 de febrero. Vamos a la información de este lugar que también que tiene muy buena visión. Vamos, Vico, contigo. Recuerda que el informe es a las 4 de la tarde. Hoy mero. Ocuituco, su nombre es de origen náhuatl. Ocuiltoco, proveniente de Ocuilto, que significa gorgojo, y co, que significa lugar, lo que nos da. Lugar de gorgojos, o más bien, donde hay gorgojos. Entonces, Ocuiltoco significa lugar donde los conejos viven, en los ocotes. Eso es Ocuituco. Vamos contigo, licenciada Bebé, que tienes datos sobre la época prehispánica aquí de Ocuituco. Así es, Ray, en la época prehispánica, el pueblo de Ocuituco fue de los ocupados por los olmecas, Xicalancas, y al realizarse la conquista, Hernán Cortés recibió la sumisión de cacique de Ocuituco. En Ocuituco fue creado el primer convento de los Agustinos en la Nueva España, el primer curato y convento que se fundó para la convención de los indígenas, misionado que de paso en el Mixtic y Totolapan, que después fueron casas de la orden. Vamos con más información del municipio de Ocuituco y en especial del pueblo de Jumiltepec, que está orgulloso porque en él nació el general Agustín Cázares, quien fue nombrado general por mi general Emiliano Zapata Salazar, personaje central de la Revolución Agraria del Sur en el año de 1909. Por su participación activa en los inicios de la Revolución de 1910 y en ella misma, encabezando movimientos armados en el rancho Taica, el rancho Los Limones, Cuautlisco y Autepec, y obviamente
en todo el municipio de Ocuituco. Vico, ¿tienes más información tú, onta mi Jerez? Para que la gente que no conoce o no sabe o no ubica dónde está Ocuituco, se localiza en la región oriente norte del estado de Morelos. La cabecera municipal se encuentra a una distancia de 66 kilómetros de la capital Cuernavaca, que es la capital del estado de Morelos. Eso es lo tuyo, Vico, licenciada. Le escuchamos y disfrutamos con este frío. Muchas gracias, Ray. El municipio de Ocuituco cuenta con una carretera asfaltada que comunica el municipio de Yecapixtla y Tetela del Volcán. A un kilómetro al oriente y poniente de la cabecera municipal hay desviaciones que comunican al pueblo de Huejotengo y Jumiltepec, al mismo tiempo con Huecahuaxco y Ocoxaltepec. La desviación que comunica al pueblo de Huejotengo se conoce como El Ocote. Buenos tenga usted, licenciada. Entre los atractivos naturales con que cuenta el municipio están los cerros de Jumiltepec, el mirador y el Alcualón y la huerta de Amosala. Parecen trabalenguas estos. Ajolontepec, donde hay mucho ajolote. Pero otro de los más visitados es el bosque de Apapasco, no es el bosque de la China, no se confunda usted, donde abunda la mayoría de la flora y la fauna, donde se encuentran varias especies como coyotes, águilas, correcaminos, conejos y también cuentan con la presa Vista Hermosa ubicada en la colonia 5 de Mayo, carretera Ocuituco, Tecajec, donde se aprecia la pesca de mojarra de temporada por parte de pobladores y turistas que la visitan. Vico, cuéntame más de Ocuituco. El convento Agustino, lugar donde estamos grabando este día, de Santiago Apóstol, al que cabe el orgullo de haber sido el primer convento de esa orden religiosa en la Nueva España. Las capillas de Nuestra Señora de la Asunción y de San Nicolás. La parroquia de San Andrés, fundada también por los agustinos en el año de 1659 y en 1571 se le consideró como convento. Las iglesias de San Marcos Evangelista, San Miguel Arcángel, San Andrés, la Natividad de Nuestra Señora y la de San Francisco de Asís, el santuario de Nuestra Señora de la Candelaria y la Hacienda de San Nicolás. Tienen un museo muy interesante, pero de eso nos habla la licenciada Bebe. En la iglesia de Santiago Apóstol de la cabecera municipal existe un museo formado de piezas prehispánicas y religiosas donadas por los habitantes de la misma, siendo creado dicho museo por el párroco José Gordillo Álvarez en 1986. En este lugar podemos encontrar libros de bautizos que datan desde los años 1869, matrimonios desde los años 1609, así como de entierros desde 1800. Piezas religiosas como ciriales, crucifijos de piedra y un rosario de aproximadamente 2 metros de largo por 50 centímetros de ancho tallado en madera. Piezas labradas en piedra y barro en formas muy extrañas. Además, en este lugar podemos admirar una pintura religiosa que explica detalladamente la crucifixión de Cristo. Esta mañana también le compartiremos a usted cuáles son los alimentos tradicionales de este lugar. Vico, nosotros con buen diente, digámosle a la gente. No se nos nota que tenemos buen diente, ¿verdad? Pero cecina de res con crema y queso, que es delicioso, y acompañado con un guacamole, un aguacatito fresco que se cosechan aquí en el precioso Ocuituco, está delicioso, Rey. ¡Cecina de puerco! ¡Enchilada! ¿Qué te pasa? Mole verde de pepita, o sea, ese pipián. Chulada, oiga, de ese mole para que usted se vaya. Antoja, se cómaselo antoja. Con camisa blanca, ya que como atrae el mole. Sí, así como somos, a rato. Así todo bien bonito. También el mole rojo, licenciada, mole de guajolote, manches usted de mole. Manches de mole, también la salsa de ajonjolí cacahuate, o sea, el encacahuatado, también se da mucho aquí. Oye, yo hace ratito que un guajolote reconoció al Batman porque pasó al Batman al ladito y el guajolote le dijo, gordo. Llevando todo lo que... Bueno, quién sabe quién le diría. Ya, y bueno, ya, a todo gorro parejo. Oiga, las picaditas que Jesse ya pidió 4 ahorita para desayunar esta mañana y los tlacoyos que echaba, no se puede quedar con las ganas, ¿verdad, mi chavita? Oye, pero también tienen una gran variedad de dulces. Y por supuesto, la miel, que son productores por excelencia aquí en Ocuituco, Rey. No, y aquí son cuates, los aguacates, ¿no? Una cosa deliciosa, aquí los aguacates de Ocuituco, oye, Vico. Oye, una gran atención que nos están dando, sí, el día de hoy. Muchísimas gracias por invitarnos, pero tenemos mucho más, entonces no le cambien casita. Así es, porque miren, hay vino tradicional, un producto artesanal, el pan que está delicioso, la miel para acompañar, todos los productos tradicionales hechos aquí en esta tierra bendita donde los ocotes y los conejos andan por todos lados, Vico. Pero lo más importante de todo, que es un municipio de este bello estado de Morelos. Y de Morelos se lo presumimos al mundo, porque así somos los hijos de la guayaba. Vamos a un pequeño corte, no le cambies, vamos a tener sorpresas. Vamos a hablar de todos estos productos que se hacen, se realizan y se cosechan aquí en el municipio. ¡Sí, sí, sí! Ahorita venimos.
Chava, ¿cuántas picaditas vas a querer, Chava? Mira nada más, nada más. ¡Saque el chul! Este es el ritmo del ventilador. Tienes que mover. ¡Ahí viene la abejota! ¡Ahí viene la abeja reina! Tienes que moverlo. Derecha, izquierda, dando vueltas, como ventilador, dando vueltas, como ventilador, dando vueltas.